Goto, la ciudad del emperador, se alza sobre un risco defendida por puertas y puentes en ruinas y una fuerza demasiado pequeña para un lugar tan grande. La ciudad era vulnerable. Luchamos 3 días sobre el puente. Detrás del puente había una ciudad repleta de riquezas. Si fracasábamos, tendríamos que regresar con las manos vacías. Un empujón más bastaría. ¡No paréis!
será nuestra. ¡Avanzad! ¡No pare! ¡Son demasiado fiero! Debía eliminar a esos arqueros yo mismo. ¡Miserable! Ya veíamos el portón. ¡Los tenemos! ¡Aplastadlos! ¡Debemos ir! ¡Mandadlos a Hell! ¡Ya
atacas! No es un portón. Parece una puerta. No es mala idea. Puede que viva. El favor de Alfoder es caprichoso. Muéstrale que eres audaz y se asegurará de que obtengas la victoria. Pero si esa audacia se torna en arrogancia, te entregará a tus enemigos. ¡Buen asalto! ¡Valhalla, guerrero! ¡Lucha conmigo, cobarde! Ah!
¡Mi gente será recordada! Impresionante. Disfrutaré de esto. ¡Voy a tumbarte! ¡Qué furia! Concederé una muerte. ¡Valhalla! ¡Allá voy!
Hoy moriré, pero antes te mataré. Debo derrotar. El único espadachín mejor que yo. ¡Mi gente merece vivir! Portón abierto. Lo logramos. Tras el portón, riquezas y botines nos aguardan. El gran saqueo de los hijos de Tyr se convirtió en leyenda. Si los comandantes de la Legión de Hierro descubren esto... Ya podemos hablar libremente. Bueno, qué alivio. Somos tus humildes siervos, señora. Bueno, ¿cuál es el plan? Guerra. El estado natural de nuestra especie. Y aún así, los monstruos la evitan. Son cobardes. Tenemos que ser valientes. No podemos abrir frentes por doquier. Sí. Si reclutamos a nuestros enemigos para la causa.
La ciudad estaba abierta. Entre los samuráis había un guerrero que podría haber evitado el desastre. Un Orochi, encerrado en una celda desde hacía años. Su encarcelamiento estaba a punto de terminar.